Los vecinos ya no soportan esta actividad, puesto que el hecho de los ruidos molestos y los gritos, la falta de consideración para el que tiene que descansar e ir a trabajar al otro día, ya colmaron toda la paciencia de los vecinos. Que las chicas quieren una solución, quieren trasladarse, que las dejen ejercer esta actividad tranquilas, porque son personas mayores de edad y en el uso de sus facultades mentales eligen seguir en esta actividad, y obviamente los vecinos necesitan estar vivir en paz y que nadie los moleste. Ellos quieren estar en ese lugar, porque no tienen otro lugar, no le dan otro lugar. Y no sé si corresponde, pero eso lo tienen que dirimir las personas, los legisladores. Para eso lo votamos, para eso solicitamos, pedimos que nos den la solución inmediata. Para nosotros es imposible establecer, una zona roja, una zona de convivencia, en cualquier espacio de la ciudad. Primero porque estaríamos legalizando una actividad que totalmente denigrante, que significa una explotación del hombre sobre la mujer, sobre las mujeres trans, que no lo podemos permitir. También, en segundo lugar, porque detrás de una zona roja está la trata de personas, está la drogadicción, está el alcoholismo, hay denuncia por todos lados. Entonces el Consejo no puede habilitar eso. Bueno, el traslado de la zona roja a cualquier lugar de la ciudad evidentemente va a generar simplemente trasladar a otro barrio la problemática que hoy viven lamentablemente los vecinos del barrio Hernando de Lerma. Me parece que el Estado sigue criminalizando a las compañeras, no las considera víctimas, porque estas leyes de contravención no te considera víctima. La única salida que le da al colectivo trans que está en situación de calle es que el municipio dé un lugar donde estas contravenciones no tengan validez. O sea, que el poder político y el poder diga que nos considera víctima es mentira, porque la ley de contravenciones sigue criminalizando a las compañeras trans que están en situación de calle, sigue estigmatizando, no sigue dando soluciones a la cuestión de fondo. Y la sociedad obviamente no respeta la ley de identidad de género, entre otras cuestiones, entonces, y la discriminación está a la orden del día, como no cambió nada. O sea, con esta ley de contravenciones lo único que lograron es criminalizar más porque penan al cliente. Yo voy a decir algo que creo que puede traer un poquito de repercusión, pero yo creo que tenemos que volver a las casas de cita, en donde el Estado regulaba estas mismas, controlaba la gente que trabajaba en el mismo, así que había un control de la trata, había un carnet sanitario y era una actividad privada que se ejercía dentro de un ámbito privado. El problema es que acá tenemos una actividad privada que está ejerciéndose en la vía pública. Y sí, estaríamos de acuerdo en apoyar a que se arme una zona roja en un lugar donde no haya vecino y que se vayan inmediatamente. Y si se define una zona, y si ellos no lo quieren, que no vuelvan al territorio, o sea, que no vuelvan al barrio Hernando de Lerma, que se queden en la zona designada. La otra cuestión es que consideramos que una zona de convivencia en realidad sería una zona liberada, en donde todas las redes de trata, las redes de narcotráfico que están cartelizando la sociedad, ya lo estamos viendo con gente que forma parte del Estado, como los concejales de Positos, el juez Reynoso, es decir, gente que en realidad tienen elementos como para viabilizar que se desarrolle fuertemente este delito tan brutal que es la compra y venta de personas. La ley que determina que los municipios son los que pueden instalar o no zonas de convivencia, me parece que es una delegación que ha hecho el gobierno de la provincia de una responsabilidad que le era propia. Entiendo que la modificación del código de convivencia, al decir que los municipios pueden excepcionalmente crear una zona, se contradice también con lo que en el código penal establece en cuanto a que se sanciona también el consumo del sexo en la vía pública. La igualdad real para el colectivo trans no hay. Lo que nosotros pretendemos es a futuro que las puertas se abran de la comunidad para que menos chicas trans estén en situación de prostitución y más chicas trans estén incluidas. Pero no solamente depende de nosotras, sino de la voluntad política de hacer estas leyes de cupo laboral o leyes de inclusión, que, y obviamente de la parte privada,
que acepten a las compañeras trans cuando van a pedir trabajo. Me parece que una situación es un trabajo integral tanto de la comunidad trans como de la sociedad como de los políticos.